del fallecimiento de una mujer. Ha sido localizado su cadáver en el interior de esta vivienda, así que las autoridades ya han iniciado con las investigaciones. La investigación preliminar señala que aproximadamente a las 10 de la mañana ingresó una pareja solicitando posada durante unos minutos nada más, y más tarde escucharon las personas que estaban en ese lugar las detonaciones de arma de fuego. Se habla de un hombre de aproximadamente 1,65 m que fue el responsable de haber asesinado a esta mujer. Únicamente han localizado el cadáver y los casquillos del arma utilizada en el interior de este inmueble. Esto ha ocurrido, como le indicaba, en jurisdicción de Zacatepeques. Las autoridades pertinentes ya iniciaron con las investigaciones respectivas. De momento, no hay datos acerca de la identidad de la víctima.